El agua. El agua. No sé. Bueno, el agua es algo muy importante para mí. Y tiene muchas maneras de usarse. Te doy ejemplos. Es un líquido que sirve para lavar autos. Yo la tomo, yo juego con ella también. Se usa para nadar, para refrescarse. Para regar las plantas. Y para jugar también. Para lavar la ropa, para lavar los platos, para hacer carnaval, para meter en la pileta. Bueno, aquí hemos hecho varios juegos en la pileta chiquitita y en la pileta grande. En la pileta chiquitita hemos hecho un juego que se llama el tiburón. Los profesores eligieron a dos, una mujer y un varón, y los tenían que pillar. Y nosotros, ellos han tirado aros a la pileta y nosotros, los otros, tenemos que nadar y meternos dentro de un aro que vendría a ser la cueva. Y ahí estamos protegidos y después... Bueno, los que pillaban se transformaban en tiburón, que digamos, iban pillando a los otros. Y después hemos jugado a la carrera de los mayordomos. Teníamos que llevar una bandeja con... ¿Cómo se llama ese coso? Con una taza y una tetera. Y tenías que ir, hacíamos competencia entre dos porque había equipo número uno, número dos. Y tenías que ir corriendo, ir hasta el borde, volver y tocarle la mano al compañero. Dejamos las cositas, compañero, nos ubicamos al final de la fila, ¿sí? Luego hemos hecho la pileta grande, teníamos que buscar objetos y ponerlos en una canasta. El equipo 1 se ha puesto en una punta y el equipo 2 en la otra. Entonces los profesores han tirado muchos objetos y han tocado el silbato y todos se han metido en la pileta y tenían que agarrar los objetos. El que metía más en un canasto ganaba. La diferencia yo que tengo de jugar en el agua es que me hago más lento yo en el agua. Y cuando juego afuera, soy más rápido. Y cuando jugamos afuera, hacemos carreras. Y bueno, para mí, afuera tenemos mucho más movilidad porque, no sé, como que en el agua, uno como que no puede moverse bien y nos cuesta un poquito más. A mí sí me gusta jugar aquí. Sí, me encanta bien el agua. Sí me gusta el agua.